Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y con la TGS vino muchísima información acerca del mundo de Brains. Así que vamos a dividirlo en dos partecitas. En esta primera vamos a abarcar creo que lo que muchos están esperando: la nueva caja Link Revolution y la nueva estructura EX, Cyber's Code. Ah, y antes que se me olvide, porque seguramente alguien va a estar preguntando en los comentarios, el mundo de Brains sale el día 28 de septiembre. Ya está confirmado, incluso dentro del juego. Ojo, hoy nada más voy a abarcar las cartas que están 100% confirmadas, esto quiere decir las cartas que vemos en pantalla, pero seguramente van a venir muchas más cartas dentro de la caja. Ahorita voy a mencionar cuáles podrían ser esas, pero no las vamos a tocar al 100%. Empecemos por la caja de codificador hablador. Sabemos que es la UR insignia de la caja. La verdad es que me sorprende. Es un monstruo decente, pero no es tan poderoso como para hacer la insignia. Siento que va a ser como un Stardust. Y bueno, este es un Link 3 de 2300. Por cierto, para los que no sepan hacer invocación Link, recuerden que en el canal ya tenemos una guía completa para dicha invocación, que puede usar, que no puede usar y todo eso. Vale, mínimo necesitas dos monstruos de efecto y este gana 500 ataque por cada monstruo al que apunte, incluyendo los de tu oponente, está arriba. Y también cuando el adversario activa una carta o efecto que seleccione a una o más cartas que tú controles, efecto rápido, puedes sacrificar un monstruo al que esta carta apunte y niega la activación, y si lo haces, destruye esa carta. Eso es lo que lo hace mejor, el poder negar algo que seleccione. Pero por supuesto necesitas sacrificar y todo eso, entonces no siempre vas a poder. Pues hoy en día su nivel, o sea, negar siempre va a ser muy, muy, muy bueno. Pero hoy en día tenemos otras cosas, además que si quieren negar algo, lo negarían antes de que caiga al campo. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan que este sea la insignia de la caja. Luego tenemos al Salaman Grande Caliente León, Salaman Great Heat Leo, el monstruo insignia de Soulburner. Y decir, ya está confirmado que Soulburner va a ser de los primeros personajes. Y este necesita dos monstruos de efecto de fuego mínimo. Es un Link 3. Si esta carta es invocada por enlace, puedes seleccionar una carta en la zona de magia y trampa de tu adversario. Barájala al deck, la devuelve al deck. Muy bien, y eso es apenas que cae. Una vez por turno, durante tu main phase, si esta carta fue invocada por enlace usando un Salaman Grande Caliente León. Ahorita vamos a decir cómo es que puedo hacer esa cosa. Como material, puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y un monstruo en tu cementerio. El ataque del primer objetivo se convierte en igual al del otro objetivo hasta el final de ese turno. Entonces puedes copiar nada más el ataque. No es la gran cosa, pero bueno. Esto, al decir que necesitas otro de estos para poder invocar a sí mismo, quiere decir que tenemos que tener la carta de campo. Ahora también al final la vamos a ver, ya que es una de las que se teoriza que sí o sí va a venir. Luego nos pasamos a Signet Minado. Esta dice, manda al cementerio una carta en tu mano, añade a tu mano un monstruo ciberso de nivel 4 o menor en tu deck. Solo puedes activar una de estas por turno. Es un sacrificio de dos cartas para poder buscar un solo monstruo, pero los ciberos se benefician muchísimo de tener algunos de sus monstruos, entonces está bien. Piensen que es como si fuera un buscador común y corriente. Y por último, igual no sabemos si va a ser UR, SR, pero supondré que va a ser UR. Olla de la dualidad. Cava tres cartas de la parte superior de tu deck, añade una de esas cartas a tu mano y además baraja el resto de vuelta al deck. Solo puedes activar una de estas por turno y no puedes invocar de modo especial durante el turno en el que activaste esta carta. Te restringe a no hacer invocaciones especiales. Entonces, cualquier deck que no necesite hacer invocaciones especiales o incluso cualquier deck que al principio no necesite invocaciones especiales. Pero bueno, es una carta muy muy útil. Seguramente, por ejemplo, los Yosenjus que nada más hacen invocaciones normales te van a beneficiar muchísimo de esta carta porque es un roba uno, pero tú seleccionas de esas tres cartas. Es decir, varios decks se van a beneficiar con esta. Nos pasamos a la estructura entonces. En codificador hablador es un Link 3, necesitas mínimo dos monstruos ciberos. Una vez por turno, antes del cálculo de daño, si tu monstruo al que apunta esta carta batalla con un monstruo del adversario con ataque mayor al de él, puedes hacer que ese monstruo no pueda ser destruido en batalla y además no recibas daño de batalla en esa batalla.
y después del cálculo de daño hasta el final de ese turno, haz que esta carta o un monstruo al que apunte gane ataque igual al ataque de ese monstruo batallante del adversario. Básicamente estrellas a un monstruo, no le pasa nada y cualquier monstruo gana ataque y ahora sí lo puedes pasar por encima. No está nada mal, igual nada más es como de ataque. Lo que sí no sé es si estrellas una Amazonas, el oponente sí recibe el daño y luego aparte tú te busteas. Eso se me haría un poco raro, pero bueno, de todas maneras recuerden que este güey no más se puede hacer con Cyversus. Así que será como un extra la Amazonas. Y por último tenemos el Enlace Asesino. Es de nivel 5, 2000 de ataque. Y este, si no controlamos monstruos, podemos invocarlo de modo especial desde la mano. Básicamente como un ciberdragón. También, una vez por turno, puedes descartar hasta dos cartas y después seleccionar esa misma cantidad de cartas de magia y trampa en el campo y destruirlas. Eso está genial. Básicamente un tifonazo. Entonces, antes de usarlo para hacer tus invocaciones, puedes estar destruyendo. Entonces, lo hace mejor que un ciberdragón, básicamente. Y por último, tenemos todos los decks que fueron parte del TGS, parte de la prueba durante la conferencia. Todos los que estaban ahí podían probar los decks y ahí veían las diferentes cartas, diferentes jugadas y todo eso. Entonces aquí tenemos varias cartas que no sabemos si van a venir. Inferimos que van a venir porque si no, no las hubieran mostrado en ese momento. Entonces, hay cartas que sí o sí deben de venir, como por ejemplo el monstruo insignia de Go, el Gouki de Great Ogre. Supongo yo que va a venir en la caja. Y también viene lo que habíamos mencionado de Salaman Great Sanctuary, el campo que te permite usar al mismo monstruo para hacer su invocación Link. Igual, suponemos que va a venir en la misma caja. Pero la razón por la que no creemos que vayan a venir todas las cartas es porque también hay muchas cartas muy buenas, como por ejemplo el Salaman Great Gazela. Por supuesto, si está planeado a todo esto a venir, lo raro también es que nada más haya una sola copia. Es decir, tal vez sí venga, pero esté restringido a nada más una. Tal vez desde un principio lo ponga nada más por subida de nivel. Cuando subes de nivel al personaje, tal vez al máximo, ya tienes tu única copia de Salaman Great Gazela. Tal vez sea su forma de restringirlo, en lugar de limitarlo a uno o vendiéndole a bundle, todo eso. Y ya si en un futuro necesitamos más, en el momento que aumenten de niveles, pueden meter una segunda copia o incluso la tercera copia. Pero bueno, sí tenemos varios monstruos y especialmente links, ¿eh? Hay un montón de links. Por eso es que digo que no creo que saquen todos en estos momentos. No creo que todo sea accesible, pero seguramente en los primeros meses sí vamos a ir teniendo todas estas cartas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Cómo ven, por lo menos con las cartas ya confirmadas, tanto la caja como la estructura? ¿Creen que sí valga la pena? Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya el próximo video abarco todo lo demás de la TGS. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.